castración química lo que tiene en el fondo es una inconstitucionalidad. En la sociedad peruana, ¿no? Nosotros aplicamos las sanciones, las penas, los castigos por la comisión de delitos con la finalidad de resocializar o reeducar al delincuente. Las cárceles no deben ser concebidas como depósitos de seres humanos, ¿no? Más aún en ese tipo de delitos o crímenes sexuales, ¿no? Que lo que tienen una pena que conlleva cuando se trata de menores de 14 años, estamos hablando de cadena perpetua, revisable a los 30 años. Entonces, carece también de sentido adicionarle, ¿no? Esta castración química, que en realidad a un sujeto que no va a salir de la cárcel, ¿no? Y si es que fuera a salir de la cárcel, lo que necesitamos hacer es programas que tengan que ver con su capacidad para recuperarlos, resocializarlos. Más aún si consideramos que la violación sexual, contrariamente a lo que muchos piensan, no es un crimen por el irrefrenable deseo sexual, por el desborde sexual, sino que estamos hablando de crímenes o delitos de poder, ¿no? Lo que ejerce el sujeto violador sobre su víctima, sobre la niña, sobre la mujer, es demostrar una relación de poder, de poderío sobre esta mujer o niña, para mostrarlo justamente ante la corporación de otros hombres en la sociedad, que son los que le van a dar a él como macho, como hombre, en una sociedad patriarcal, le van a dar y reconocer justamente su valor, ¿no? Su valor de hombre, de macho alfa, de causar dolor y poderío sobre las mujeres. Porque lo que necesitamos abordar y trabajar en la sociedad peruana es en la prevención, ¿no? Nuestras altas tasas de este tipo de crímenes nos dicen justamente que la violencia sexual se ha convertido prácticamente, está como generalizada en la sociedad peruana. Y si miramos las estadísticas, que son importantes en la medida en que nos permiten ir conociendo, ¿no?, con mayor profundidad el problema, vamos a encontrar que muchos de estos violadores, un porcentaje considerable, son jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando de menores de 18 años, menores de 21 años, por lo tanto son sujetos que son recuperables, ¿no? O digamos, mayores posibilidades de trabajar con ellos una terapia efectiva, ¿no? Por un lado. Y lo otro es porque en políticas de prevención también lo que hay que trabajar es qué cosa nos dice la evidencia en el mundo, haciendo una revisión de la literatura del mundo, qué cosa es lo que funciona para prevenir, ¿no? No necesariamente hacer invertir en políticas públicas que no siempre tienen un sustento de evidencia. Entonces la evidencia nos está diciendo que lo que funciona es cuando atendemos tempranamente, por ejemplo, niños, ¿no?, víctimas de violencia sexual que no son atendidos o trabajados en su salud mental, hay mayor probabilidad de que se conviertan en abusadores cuando crezcan. O niños que atestiguan la violencia en su casa respecto de un padre maltratador hacia una madre, también. O también el caso del trato negligente o la desatención hacia la niñez. Todas esas situaciones son altamente, digamos, compatibles con un resultado de un adulto violador, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el consumo de la pornografía. Esto es fundamental, ¿no? Acá hay que reaccionar como Estado y poner mayor atención, ¿no? La pornografía cosifica a las mujeres, cosifica la sexualidad. Entonces, mientras más joven o más niño se consume la pornografía, es más probable también que se desarrollen este tipo de conductas.